miedo. Candido. ¿Candido? Candido. Ahí voy, no me carreré. Pues me muero por ver a las niñas. Vamos tranquilos, que voy deprisa. Sí, doctor. Ande, 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 vamos, vamos, vamos. Sí. Vamos, que pues camine al estacionamiento. ¡Ay! ¡Qué bárbara! ¡Qué ranazo! ¡Qué bárbara! Qué bueno que estaba acolchonadita, si no se rompe el coxis, oiga. Mire nada más, pero... Señora, por favor, reaccione. ¿Qué le pasa? La está auscultando, doctor. La estoy esculcando, a ver si no trae armas. ¿Está usted un poquito mejor? Ay, sí, gracias. Qué bueno. Ay, qué pena con ustedes. No quería molestarlos. No es ninguna molestia. Al contrario, cuando quiera usted caer, véngase aquí a mi clínica y cáigase cuantas veces quiera, ¿eh? Ay, qué barbaridad. No sé qué me pasó. Venía caminando y luego ese desmayo, pues no sé a qué atribuírselo. Porque estoy muy sana, estoy de condición física muy bien. No, sí, está bien. Se le nota la condición física de usted. Espéreme, por favor, si tiene usted tos, váyase a toser allá adentro, por favor, ¿eh? Permítame presentarme, soy el doctor Cándido Pérez, especialista en señoras. Y esta es la tosferina, decimos así, ¿eh? ¿Así que usted es doctor? Sí, yo soy doctor y mi secretaria Paula Cecilia Guadalupe y anexas. Mucho gusto. ¿Qué le dijo? ¿Doctor? ¿Qué le dijo? ¡Mucho gusto! Ah, entendí mucho. Está. ¡Ay, qué barbaridad! ¡Ay, me siento muy mal! Pues, soy doctor, estoy a sus órdenes. Permítanme, no voy a dar una angina de pecho. Esta es mi clínica. La clínica Elizabeth Iturri Pérez. Pues nada, que no quiere acomodarse. Que se cae. Ay, doctor, yo no sé qué me está pasando. Estos desmayos los tengo como desde hace 2 o 3 semanas. ¿Ah, sí? A ver, permítame. Es inminente un chequeo, ¿eh? Y posiblemente unos análisis. Y usted, me pongo a sus órdenes, doctor Cándido Pérez, especialista en señoras, señoritas y similares. Ese es su problema, que siempre se anda poniendo ofrecido. ¿Qué? ¡Ofrecido! Ay, doctor, se lo agradezco mucho, pero será otro día, porque ahora me tengo que marchar. Bueno, pues no me diga nada. Seguramente su marido es muy celoso, ¿verdad? Pues sí, un poco. ¿Cómo lo supo? Bueno, es que tengo el ojo clínico muy desarrollado, ¿sabes? Y también lo desvergüenza. Ahí está mi número profesional, está en mi consultorio y esta es la clínica, esta es mi clínica. Doctores Pérez y Salituri. Bueno, doctor Pérez, yo lo llamo. Hasta luego. Encantado en conocerla. Gracias. Hasta luego, señora... Escudero. Escudero, señorita Escudero, que le vaya muy bien. Señora, no se haga, dijo señora. Escudero. Está ahí el pectoral del escudero, miren nada más. Nos vemos, señorita Paula. Sí, hasta luego. Hasta luego. ¿Perdón? Hasta luego. Hasta luego. Bueno, usted de las no entiende, ¿verdad? No entiendo qué. ¿Cómo? ¡Vámonos! ¡No me jale la patilla! ¡No me jale la patilla! ¡Y no se quita con nada esta condenada mancha de lápiz labial, caramba! Ya probé con todo, con jabón, detergente, de esos que no fallan, gasolina y hasta con pasta de dientes. Y nada. Ay, yo tengo que quitarla antes de que la señorina se dé cuenta. A lo mejor con migajón se quita pintura de lápiz de labios. ¡No! ¡Ya sé! ¡Con el limpiador de la plata! ¡Claudia! ¿Le echo un ojo a la nena mientras me baño? ¿Un ojo a la nena? Sí. No puedo porque le acabo de echar un ojo a los frijoles y me voy a quedar ciega. Es un decir que si se le encargo tantito que si me la cuida. Ah, sí, señor Silvina. Lo
que esconde, Claudia? ¡Ay, nada, señor! Nada. ¿Y por qué lo esconde? A ver, ¿qué tiene en la mano? A ver. ¡Una cubeta! En la otra, a ver. ¡Ay, nada! De veras, nada. ¿Y entonces por qué la esconde? Pues es que se la escondo porque es la jerga del baño, del señor patrón, y huele como al patrón a rayos. ¡Mire! ¡Ay! ¡Ay, es una camisa de Candid! Y esto es lápiz de labios, Claudia. Claudia. Claudia, esto es lápiz de labios, mire. ¿Quién? ¿Quién? Claudia. No, Claudia no está, se fue. ¡Ay, patrona! Claudia, ¿qué? Mire, lápiz de labios en la camisa, por eso me la escondía, ¿verdad? Es que yo se lo pinté de puro relajo. De veras. Usted no tiene la boca de este tamaño. ¿Cómo no? Ni tampoco se pinta. Ahorita la traigo pintada, miren nomás. Y miren la bocota que tengo. Sí, qué casualidad. No insista, Claudia, esta es la huella de una mujer. No, de veras no, señor Silvinita. Ay, Dios mío, qué Cándido no haya vuelto a las andadas. No, no se ponga así, señor Silvina, de veras. ¡Qué manchota! Hija, ¿qué tienes, mi vida? ¿Qué pasa? A ver, démela para acá. Ya, pues ahí mira, está. Mira. Dame la camisa de Cándido. ¿Y qué? ¿Qué tiene de...? Mira, mira. Y con bilé. Ay, cálmate, mi vida. Esto puede tener mil explicaciones, no, mi cielo. Para mí solo hay una. O dime tú una. A ver, dime tú una. Bueno, seguramente Paula al saludarlo lo pintó sin querer. Eso. Paula nunca saluda de beso a Cándido. Bueno, una prima lejana que fue de consulta. Ay, eso, mamá. Eso. A lo mejor el patrón Cándido fue al circo y se le cayó encima el payaso. Sí, sí. Ah, por favor, solo hay una explicación posible. Pero no necesariamente esa que estás pensando, no. Mi vida. Mi sexto sentido me dice, y mi sexto sentido nunca se equivoca, que esta vez Cándido es inocente. Sí, sí. Pues a mí mi sexto sentido me dice todo lo contrario, mamá. No. Pues si quieren, cuando llegue el patrón Cándido, pues yo le pido explicaciones. No. ¡Se le ocurra! Hija, pero tú ten calma, mi vida. Estoy segura que esto no es grave, mi pues cielo. Si no es grave, se va a poner gravísimo. ¡Cállate, Claudia, por favor! Ay, y tú, mi vida, contrólate, mi cielo. Vamos a esperar, mi vida. Eso sí, a observar. ¡A eso, observar! ¡Eso! ¡Vamos a observar entre todas al patrón Cándido! Sí, sí. Pues valen más siete ojos, ¿no? ¿Siete? Sí. Mire, dos de usted, dos de usted, dos míos. Son seis. ¿Y este qué? ¡Siete! ¡Ay! Hola. Hola, mi amor. Hola, ya está lista la comida. Ya está lista la comida. Como tú lo ordenaste, ¿eh? Enseguida te servimos. Bueno, ¿qué te traes? ¿Qué te traes? ¿Es un saludo perruno? ¿Qué es esto, eh? Digo, ¿por qué me olfateas? ¿Por qué que ya te contagió tu madre o qué? ¿Yo te olfateo? ¿Ah, no me estabas olfateando? Bueno, es que lo que pasa es que me encanta tu nueva loción, Cándido. ¿Cómo es que se llama la loción? ¡Ah, sí! La loción superhombre, ¿verdad? Es la que me regaló tu supermadre. ¡Oigan! ¡Ya siéntense! ¡Ah, está la super sopa! ¡Ya estoy sirviendo la sopa! A comer ya, que se le hace tarde, ¿no? Porque se le hace tarde, ¿verdad? Sí, sí se me hace tarde. Pero voy a lavarme las manos. No, no, no. Es que como llamó, dijo que tenía prisa. Porque tiene prisa, ¿verdad? Sí, tengo prisa, pero voy a lavarme las manos ahora, ¿no? ¿Alguna cita importante? Bueno, ¿qué es un interrogatorio esto? ¿Qué? ¿Eh? No, 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 no. Era para hacerle conversación. Ah, muchas gracias, pero no me haga conversación ni me haga nada, ¿eh? Sí. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué hace con esa lupa? No, nomás estoy viendo que ya no tiene caspa, pues. ¿Caspa? ¿Qué está espiando allá abajo? Pues a ver si tiene caspa. Caspa en los pies, no sea mensa. Ah, en el pie de atleta. ¿Y qué tiene que ver? A ver si tiene caspa en su atleta. En tal caso sería caspa en la cabeza del callito que tengo en el dedo chiquito del pie. ¡Ay, usted! Perdón, patrón. Bueno, ¿y qué tiene de raro que tenga yo que salir? ¿Que no puedo uno tener consultas a domicilio? ¡A domicilio! ¡A domicilio! ¡A domicilio! ¡A domicilio! Bueno, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Doctor, ya vine. Ya vino. Sí, mire usted, aquí están los análisis de la señora Escudero. ¿Qué, mi hijo? Los análisis de la señora Escudero. ¿Los charales de la señora Escudero?
Los análisis. Los análisis. ¡Ah, de la señora! Que nos encontramos en la que se nos cayó. Sí, doctor. Sí, la que se estaba cayendo. ¿Se le cayó a usted? Sí. Ay, caray. Ah, no, 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 no. Esto los tengo que entregar personalmente. Si quiere, puede tener la tarde libre. Y se puede quedar aquí a ver a mis hijas. ¡Claro que me quedo, requete! ¡Que quiero quedarme! ¡Un gran... Hasta luego, hasta luego! ¡Vaya! ¡Adiós, mi vida! ¡A lo mejor llego tarde! ¡Hasta la noche! Paula, ¿usted sabe dónde fue mi marido? Sí, señora. Mire usted, aquí está la dirección. Yo iba a llevar los análisis, pero él quiso hacerlo personalmente. Las puertas del paraíso. ¿Qué? Aeróbics, karate y masajes especializados. Ay, mamá, esto se ve muy sospechoso, ¿eh? Tengo que salir, ¿eh? Les encargo mucho a las niñas. Voy por mi bolsa. Sí, sí, yo también tengo que salir. Les encargo a las niñas. Voy por mi bolsa y por un arma. ¡Ah! ¿Y yo? ¿Y tú qué? ¿También te vas a ir? No, yo me tengo que quedar contigo a cuidar a las niñas. Ay, pero dime. Ay, es que me acandidé. ¿Qué es lo que pasa, Claudia? ¿Qué es lo que pasa? Ay, es una historia muy larga, pero te la voy a contar muy a prisa. Y dice... Qué gusto estar aquí en su lugar, señor escudero, ¿eh? Ha sido un placer verla de nuevo. He traído algo personal, algo que le voy a regalar, algo que solo para usted. Doctor Pérez, ¿pero qué hace usted aquí? Ah, pues es un secretito, es una sorpresota que le traigo. Va usted a ver qué sorpresota. Venga, venga. Por favor, mire, baje la voz. No, venga, no, pero ¿por qué? Si es que le quiero dar algo. Es que esto está muy peligroso. ¿A dónde me lleva? ¿Que hay vapor aquí o qué? Por favor, por favor, señor Pérez, mire, aquí estará a salvo. ¿Pero a salvo de qué? Si yo traigo nada más un... Te tengo que dar una gran noticia. Ya le dije que mi marido es un karateca y además es el maestro y es súper celosísimo. ¿Es celoso su marido? Claro que sí. Me vine a meter a la boca del lobo. Mire, mejor escóndase. Pero... ahí están los vestidores de mujer. Sí, pero... escóndase, disimule. Sí, sí, sí. Yo... voy a ver dónde está mi marido. Claro, claro, pero lo que pasa es que yo no tengo nada que deber ni que me lleve el tren. ¡Ah! Por aquí con un hombre. ¡Me están poniendo los cuernos! Ya las tengo. No. A ver. No, esta no es. No, esta tampoco es. Ah, esta es la árabe. Muchachas, en 15 minutos empiezo la clase. Por favor, empiecen a calentar. Vayan calentando, vayan calentando. Chicas de las vestidores. ¿Se van a tardar en salir? ¡Uy, sí! ¡Yo me estoy maquillando apenas! Y yo me estoy golpeando el vive, maestra. Y yo me lo estoy bajando, ahí. ¿Qué pasó? Solo tenemos unos minutitos para hablar. Dígame, ¿de qué se trata? Vamos a hablar, vamos a hablar. Venga usted. ¿Ya no hay peligro? ¿Dónde le gusta el karateka? Ay, no sé dónde está. Dígame que solo tenemos unos minutitos. Bueno, bueno. ¿Por qué vino? Por usted, naturalmente. ¿Por mí? Sí, porque usted y su caso me impresionaron mucho, ¿verdad? Me quedé impresionado, ¿verdad? De la vista, digo, de la vista de... Se me ocurrió hacer algo, ¿me entiende? Después de que estuvo usted en la clínica, planeé venir a verla para... ¡Nada, nada, cobarde! ¿Qué? ¡Prepárese para morir! ¡Que no puedo atacar a un hombre inocente! ¡Cálmate! ¡Gato! No. ¡Ay, no, no, cálmate! ¡Mi padre es un gato! ¿Qué no puede usted solo conmigo? ¿Qué, ¡Calma, pequeña saltamontes! ¡Calma! ¡Por favor, Gerucio! ¡Yo te voy a explicar! ¡Espérate! ¡No! ¡Nada de explicaciones, nada! ¡Ya sabes que yo... vengo primero... pregunto después! Y usted, yo soy médico, joven, yo soy médico. Y usted no tiene derecho a atacar a un galeno. Soy un galeno profesional. Y además... ¡Está con lente, está con lente, está con lente! ¡Tiene el cinismo de venir a decirme a que vino! ¡En guardia! ¡Vamos! ¡Por favor, Jesús! ¡Por favor!
por un tío, voy por ayuda. ¡No, por favor! Papi, ya no, ese privilegio es mío. No, pero ¿qué estás haciendo aquí? Lo mismo que tú, defender el honor de la familia. ¡Ah! Y a mí nadie me quita el privilegio de pegarle a Cándido. ¡Ay, no, papá! ¡Cálmese, cálmese! ¡Momento, todos! ¡Quietas! Ya me cansé. Ahora sí, sígale. A mi nieto nada más. Digo, a mi yerno. Nada más le bebo yo. ¿Será Pérez a manos del demente karateka o será la aguerrida Doña Cata quien lo ultime, dando sangriento fin a esta exitosa serie televisiva? ¡Momento, Doña Cata! ¿Qué? Para empezar, no le puse a pegar aquí a un émulo del pípila. ¿Y para empezar? En segundo lugar, acaba usted de conocer su edad verdadera al decirme mi nieto en lugar de mi yerno, ¿eh? ¿Qué conste? Y en tercer lugar, ya estoy grandecito para que me ande usted defendiendo de estos dos gañanes. Todo tiene una explicación, mi vida. Sí. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Sí. A ver. ¿Cuál? Bueno, esa pues explicación me la va a tener que dar a mí, fíjese. ¿Cómo la ves? ¡Bueno, ya! ¡Ya estuvo bien, ya, ella! A mí no me apantalla para con sus gritos. Ya estuvo bien, ya, ya, ya. Primero le pego a usted, al gritón ese, y a todos los que están aquí. ¡Ya me cansé! No, pero señora, por favor, mire. ¡No, es que mire! ¡Ah! ¿Cómo que no? ¿Cómo estás? ¿Qué dijiste? ¿Ya huyó? Pues venga. No soy macho aquí y en donde quiera, fíjese. Como dicen en mi tierra. Si me han de matar mañana, mejor mate a la vieja por mí, órale. ¡Ya me dio un calambre! ¡Hola, Pachuquita! ¡Pachuquita, qué pasa, mi amor! ¿Qué le pasó? Por favor. ¿Cómo le dijo, Pachoncita? Mira, por favor. Te prometo que ya no lo vuelvo a hacer. Te juro que ya no lo vuelvo a hacer. ¡Eso es lo que usted debe hacer! ¡Bestia, salvaje, bruto, animal! ¿Cómo se puso usted a ponerse celoso de la pobre señora? Bueno, es que ¡soy un doctor! ¡Soy el doctor Cándido Pérez! Sí. Ya he venido aquí para darles una gran noticia. ¿Ah, sí? ¿Cuál noticia? Sí, señor. ¿Cuál? Mire usted, suéltela. Déjeme agarrar mi saco. Ah, caray. Por aquí la traía. Es la explicación de mi vida. Les juro que por aquí la traía. Un sobre blanco. Acá. Por ahí había un sobre blanco. Aquí está. Acá está. Ah, gracias, niña. Gracias, gracias. Me salvaste la vida. Gracias, niña. Son los análisis que le hicimos a su esposa. A ver. Entonces tú y yo vamos a... Exactamente, a eso venía a buscar a la señora. Y usted morbosote, pensando que... Que morboso, mire nada más. Perdóname, mi amor. Ay, mi amor, mi amor. Pero doctor, eso es imposible. ¿Por qué no van a tener un hijo? Porque me habían dicho que era estéril. ¿Quién? Bueno, ya usted, milagros de la naturaleza. O a lo mejor habrá que hacerle un examen también analítico de sangre a Cato. Bueno, luego hablamos de esto, luego hablamos. ¿Y usted, Otelo de Nagasaki? ¿No necesita usted ya de andar haciendo karate y andar tirando golpes a lo loco y ser celoso para demostrar su virilidad? No, sí, doctor, tiene razón. Ya nada más lo voy a practicar como deporte. ¡Exactamente! ¡Ya! Donde no sea así, le advierto que mi suegra viene y los pone a los dos como camotes.
Cándido, mi amor, entonces... ¡No! Suéltame, que estabas dudando de mí, viniste a espiarme, ¿verdad? Ay, perdóname, es que... ¡Y aquí la vieja bruja arpía! ¡Sáxese, sáxese, sáxese! Ay, Cándido, perdóname, es que pensé que habías venido a ver a la señora. Pues vine a traerle sus análisis nada más, para que vean que son unas morbosas también ustedes, que dudan de un hombre justo y ecuánime como yo. Ay, perdóname por dudar. ¿Qué pensaba que nada más que porque la señora está, en estado de gravidez, yo iba a venir, ¿no? Pues sí. ¿Ah? Pues a mí no me tiene muy convencida, fíjese. Ahorita mismo me explica lo de la mancha de lápiz de labios en el cuello de la camisa. Espérame, no, ¿para qué me sirve la porquería de plancha? Vamos para la casa, ¿vale? Vamos, vamos. ¡Ya! Ya, 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 no grite, doña Cata. ¡No grite! Órale. Se le va a reventar la hiel. ¡Órale! ¡Ya, órale, órale! ¡Órale!